Hebreos. Nuevo Testamento, libro de los Hebreos. Fíjate que no desature a los hermanos. Rodeamos la mesa del Señor, pero lo más importante es que rodeamos al Señor de la mesa. Recuerde siempre, en la cena no estamos en un velorio, ¿eh? Yo siempre digo esto, la cena del Señor no es un velorio, no estamos velando al Señor. Esto es una previa, es una fiesta anticipada de lo que será la gran adoración celestial, donde allí ángeles, arcángeles, querubines, seres vivientes, todo lo creado y todos los redimidos estaremos adorando y alabando a aquel que es Señor de señores y Rey de todos los reyes. Por favor, acompáñeme al libro de los Hebreos. Aquí yo anoté los pasajes que yo voy a estar leyendo por cuestiones de visión. Así que la voy a cerrar a la Biblia para estar más cómodo. Ahí está, si no se me caen los textos aquí. Cuando uno va a entender o tratar de entender Hebreos, usted sabe que el libro de los Hebreos es uno de los libros más complicados para entender. Y cuando usted entiende Hebreos, empieza a entender toda la Biblia. Seguramente para los estudiantes de la Palabra de Dios es uno de los libros más complicados. Usted dirá, bueno, Apocalipsis, Oscar, allí las figuras se van trastocando, se van cambiando, el caballo blanco, ahora es esto, después es lo otro, y eso es difícil de entender. Ahora el libro de los Hebreos también, porque hay una cuestión y una brecha cultural. Déjeme exagerar un poco para que usted entienda a qué me refiero. El tema es que usted y yo no somos hebreos, o creo que la mayoría acá no somos hebreos, no somos judíos, ¿no? Tal vez haya alguien, pero no somos argentinos. Imagínese que aquí el autor le escribiera a los argentinos, exageramos un poco, le pondría, ¿no? Fieritas argentas, ¿se entiende? ¿Cómo anda? Una cosa así. Imagínense a los teólogos tratando de entender, a ver en el original, ¿qué quiere decir fierita? El argentino lo va a entender, ¿eh? ¿Qué quiere decir con argentos? ¿Qué va a hacer? Lo mismo pasa con el hebreo. Esta epístola está destinada a un pueblo que tiene una cultura, que tiene una religión, que tiene un vocabulario que por allí nosotros no estamos tan acostumbrados, mucho menos aquellos que ni leen la Biblia. Ahora, tratamos de ver quiénes son los autores y esto ha generado una gran problemática. Algunos dicen que fue Apolos. Otros van a hablar de Bernabé, hijo de Consolación. Otros atribuyen al apóstol Pablo. Otros hablan de Priscila, ¿no? Esta mujer tan importante, junto a su marido Aquila, que podrían haber sido aquellos que estuvieron inspirados por Dios. Otros van a decir que Lucas es el autor del libro a los Hebreos. No sabemos, hermano. No sabemos, no tenemos una idea cierta. Así que la palabra de Dios fue escrita por el Señor en la pluma de alguno de estos muchachos o algún otro que andaba por allí. Cuando usted va al libro de los Hebreos, en la cultura hebrea, en el concepto que venimos desarrollando, se va a encontrar con dos personajes fundamentales. Para el judío es muy importante su líder espiritual, que va a ser Moisés. Moisés está arriba de todos los judíos. Él es el líder, él es aquel que va a sacar con mano poderosa de parte de Dios al pueblo de la cautividad. 400 años han transcurrido, ya asume un faraón que no conocía a José y toma al pueblo hebreo, lo pone en cautividad, pero va a surgir el libertador. Moisés como figura, es verdad, de la ley, pero también como una prefigura del Señor Jesucristo, y Él es el gran libertador. Con mano poderosa pasan las plagas, pasan el mover del Espíritu de Dios de una manera tremenda. Dios sobra y manifiesta que Él es Jehová, el Dios de los ejércitos, el gran libertador, y allí sale el pueblo. Moisés era muy importante y sigue siendo muy importante para el pueblo hebreo, pero hay otra figura que es muy importante, que son los ángeles. Para el pueblo de Israel, los ángeles ocupan una gran actividad en medio de su vida. Ellos creían que había ángeles para todo. Por ejemplo, ellos creían que tenían ángeles que cuando se comunicaban, no se comunicaban con Dios, porque ellos le aterraban. Todo el Antiguo Testamento, el israelita entiende un Dios que es fuego consumidor. Es un Dios de juicio más que el Dios de amor que vemos en el Nuevo Testamento. Y al hebreo le cuesta relacionar ese Dios que los tenía que juzgar duramente con este Dios que los ama de tal manera.
Es bastante difícil. Ahora, ellos tenían y decían, bueno, es el ángel el que nos habla. Ellos creían que a Moisés no le dio el Señor las tablas, sino un ángel. ¿Se acuerdan? Hay uno de los pasajes que dice que cada tanto venía un ángel, removía las aguas, y el primero que descendía las aguas quedaba sano. ¿Eso pasaba? Posiblemente no. Eso era una costumbre, un dicho popular que puede ser que pase, como puede ser que no pase, que el judío creía que bajaba el ángel y tocaba el agua. Era una costumbre, era una especie de mito de los hebreos, como tantos tenían. Ellos creían que cada persona tenía un ángel que se le parecía. Por ejemplo, Pedro está encarcelado. Y allí la gente de la iglesia primitiva está orando. Y Pedro sale con mano poderosa de parte de Dios y queda libre. Y allí viene y golpea la puerta. Muchachos, abran. Y sale una chiquita, ¿se acuerdan? Dice Pedro, muchacho. Fíjate vos que la iglesia primitiva se ve que oraba como nosotros, porque le dijeron a la vez, callate, nena, mira si va a ser Pedro. Estaban orando para que Pedro sea libre y no creían que Pedro estaba ya en la puerta. Como a veces oramos vos y yo, ¿no? No creyendo. Al Señor. La cuestión es que dice, cállate, debe ser su ángel. ¿Se acuerdan? Debe ser su ángel. Porque el hebreo creía que cada persona tenía un ángel. ¿Por qué el Señor demora cuando va a resucitar? La palabra resucitar está mal aplicada, ¿no? Cuando la aplicamos para Lázaro, para el hijo de la viuda de Naí, eso no es, es devolución de vida. Porque ellos volvieron a morir. El único que resucita es el Señor Jesucristo. El término bien utilizado es el resucitó, el único, el Señor Jesucristo, el único. Los otros volvieron a la vida, pues se volvieron a morir. En devolución de vida, pues tuvieron que irse al sepulcro. La cuestión es que allí está y el Señor demora, ¿se acuerdan? ¿Cuántos días? Un día más. 4 días tenía que llegar. Y va a llegar a la tumba de Lázaro, porque había una costumbre hebrea que creía que un ángel podía venir y tomar y meterse de nuevo en el cuerpo. ¿Hasta cuándo? Hasta el tercer día. ¿Podía esto pasar? ¿Se acuerdan cuando el apóstol va a decir, esa piedra que ustedes, o esa piedra que los seguía en el desierto? ¿Había una piedra que seguía a Israel en el desierto? ¡No! El apóstol sabe que no había ninguna piedra del cual ellos tomaban agua. Es una figura, pero él toma de esas costumbres de los hebreos y dice, esa piedra es Cristo. Él no dice, no, esto es todo un verso, esto es mitología, esto no pasó nunca. No, él lo toma. Y él los va a llevar, el autor, que no quiero decir que sea Pablo, pero por ahí a veces se nos cruza que puede ser Pablo, y magistralmente les da una clase de matemáticas y le dice, miren, ¿quién es el mayor en Israel? ¡Ah, Moisés! ¿Y quién está allí a la par? Los ángeles. Hay uno que es mayor que Moisés. Por lo tanto, es mayor que los ángeles. Es el Señor Jesucristo. Y constantemente el autor juega con la ecuación. Este es mayor que todo lo que ustedes creen que es mayor. Por eso es una carta que hay que entender en medio de esta brecha de la cultura judía. Ahora, hay 3 elementos que tiene el pueblo de Israel. Y los 3 son con la letra S. ¿Con qué letra son? La letra S. Vamos a aprenderlo en esta tarde. En primer lugar, decí conmigo la palabra santuario. ¿Cómo es la primera palabra? Santuario. Santuario. ¿Qué letra empieza? S. Pues te dije que los 3 empiezan con la letra S. Decí conmigo la palabra sacerdote. ¿Cuál es la segunda? Sacerdote. El hebreo tenía un santuario. El hebreo tenía un sacerdote. ¿Todos empiezan con qué letra? La letra S. Y en tercer lugar, muy importante para el ritual de los hebreos, es el sacrificio. ¿Cómo es lo tercero? Sacrificio. Repasamos. Primero, santuario. Segundo, sacerdote. Tercero, sacrificio. ¿Con qué empieza? La letra S. Para que no te olvides, las 3 están con la letra S. El pueblo hebreo, los judíos, entendían que su religión se movía con estos 3 ingredientes. Ahora, la carta está escrita a cristianos de primera generación. Son muchachos que han perdido su trabajo, que han perdido su familia, que están siendo rechazados por una nación que tiene arraigado una religión. Fíjense que ya en los tiempos del Señor no está lidiando el Señor con el tema de los Baales, la diosa Sera, que tanto perturbó a Israel en los tiempos del Antiguo Testamento.
Antes constantemente Dios le tenía que decir, muchachos, esto está mal. Ahora usted no va a ver en el Nuevo Testamento un judío con una imagen. No lo vas a ver, poquitos. Generalmente son paganos o algún judío que se había apartado por allí. Pero no están luchando con eso. Pero tienen su religión y su ley tan arraigada que ahora el Señor le tiene que decir, yo he venido no para abolir la ley, para cumplirla y para instaurar el tiempo de la gracia. Ah, qué difícil era. Porque aquellos judíos de cepa le decían a estos cristianos que habían dejado de ser judíos para transformarse en la fe de Jesucristo, y le dice, entonces, si nosotros tenemos un santuario, tenemos un sacerdocio, y tenemos un sacerdote, un sacrificio, un sacerdote y un santuario, ¿ustedes dónde se reúnen? Nuestra religión siempre ha tenido un templo, un santuario. ¿Dónde está su templo? Y aquellos cristianos de primera generación decían, no, no tenemos templo, no hay salón, en las casas de familia nos reunimos allí. ¡Wow! Decía el judío, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si nos hemos criado alrededor de un santuario? ¡Ay! ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Cómo va vestido él? Porque el sumo sacerdote iba vestido especialmente en el Antiguo Testamento. Y aquellos cristianos de primera línea, de primera edad, le dicen, no, acaban todos iguales, no hay ninguno de saco y corbata, no, 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 vamos todos de vaquero, jean y zapatillas, ¿eh? Vamos allá y nos reunimos, y por ahí se levanta uno y canta un coro y otro dice una oración y otro abre la Biblia y comparte. ¿Cómo? No tienen un santuario, no tienen un templo, no tienen un sacerdote. ¿Qué clase de religión es esta? ¿Dónde te has metido? ¿Se imagina? Ah, pero bueno, tenemos una tercera opción. Siempre hemos tenido un sacrificio. Y aquellos creyentes de primera generación decían, no, no tenemos. No vamos con un palomino, no vamos con una ovejita, no llevamos nada para sacrificar. No tenemos santuario, no tenemos sacerdote, no tenemos sacrificio. ¡Wow! El judío no podía entender. Pero aquí el autor toma esto y le escribe a los judíos. Y le dicen, miren muchachos, mayor es Jesús que Moisés. Qué difícil, para vos y para mí es fácil entender esto. Hacéselo entender un judío. Y el Señor, por cuanto es más grande que Moisés, es más grande que los ángeles. Ah, ellos tenían ángeles para todos, ¿no? Y dice, es más grande. Pero sí tenemos lo que ustedes piden. Y aquí el apóstol, llamado, tentado a decirle al apóstol, el escritor va a empezar a hablar y va a decir, mire, nosotros tenemos, y yo le invito a que usted busque en su Biblia, en su casa, y empiece a marcar todos los verbos tener que hay en hebreos. Parece ser la palabra clave. Búsquelo, tenemos, tenemos, en distintas cuestiones, usted va a ver una y otra vez, tenemos. Tenemos, tenemos, y remarca, y remarca, y remarca, porque el autor le está hablando a gente que no tiene nada. Le está hablando a personas que lo han perdido todo por su fe. Y él reafirma y toma y dice, hay tres grandes, tres principales ingredientes en medio de la adoración judía, pero también lo son para nosotros los creyentes. Hermanos, tenemos, tenemos. Ah, y empieza a hablar. Dice, en primer lugar, tenemos un sumo sacerdote. Por favor, busque Hebreos capítulo 7, versos 26 y 27. Dice allí la palabra de Dios, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Tal sumo sacerdote nos convenía. Tenemos un sacerdote, y es un sacerdote que no necesita ofrecer cada vez que entra sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo. Él ya lo hizo. Tal sumo sacerdote nos convenía. Tenemos, tenemos. Hebreos capítulo 8, verso 1 al 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, dice el autor, es que tenemos
tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué le dice aquí? Tenemos tal sumo sacerdote, Hebreos capítulo 4, del verso 14 al 16. Por tanto, y acá vuelve a usar la palabra, acá dice teniendo. Fíjese usted, busque, remarque allí en Hebreos, todos los tenemos, teniendo, tener. Es constante el girar de esta palabra, dice, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para él oportuno socorro. Teniendo, tenemos, una y otra vez el autor remarca, tenemos un sumo sacerdote que nos convenía. Ah, pero aquellos pensaban que no había santuario. Y sin embargo el autor dice, Hebreos capítulo 6, verso 18, verso 20, tenemos un santuario para que por dos cosas, Hebreos 6, 18 al 20, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Antes era un templo hecho de manos, hoy es un templo celestial. Ah, tenemos, Él entró y Él cruzó, dice, Él cruzó hasta dentro del velo. El velo estaba allí en el templo y Él entra más allá del velo, el único que lo podía hacer, porque ahora, hermanos, tenemos un sumo sacerdote, tal sumo sacerdote que es Jesucristo, pero también tenemos un santuario no hecho de manos, sino un santuario celestial, y Él ha entrado a aquel lugar al cual nos lleva a nosotros. Tenemos, ah, qué extraordinario. Hebreos capítulo 9, verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario, ¿cómo era el santuario? Terrenal. Ah, está conviniendo esto, ¿no? Porque tenemos un sumo sacerdote que ya no tiene que ofrecer sacrificios para entrar cada vez como el otro sumo sacerdote. Porque tenemos un santuario que no es un santuario de piedra, sino que es un santuario celestial. Es un santuario no hecho de mano. Tenemos Hebreos capítulo 9, verso 24. Un paseo rápido esta tarde por Hebreos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Figura del verdadero. Ustedes tenían una figura del verdadero. Nosotros tenemos el verdadero santuario, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ah, mi querido, tenemos un sacerdote, tenemos un santuario, pero quedaba un tercer ingrediente, que era un sacrificio. Y antes ellos tenían que matar un palomino, tenían que matar un corderito. Y recuerde que en el Antiguo Testamento siempre esos sacrificios tapaban el pecado. Es como cuando viene la suegra a casa, ¿no? Anoche hablamos de la suegra. Hay algunos barren y tiran bajo la alfombra para tapar, ¿no? Cuando se va la suegra limpian bien. Pero viste, viene de improviso. Eso es lo que hacía el pecado. Esos sacrificios tapaban, escondían bajo la alfombra los pecados. La gracia es totalmente distinta. La gracia es borro tus pecados que vos y yo no los podíamos pagar. Y encima te doy. ¿Qué te doy? Todo lo que es mío. Porque todo lo que es del Señor ahora es tuyo y es mío. Porque Él nos ha hecho hermanos suyos, coherederos de Cristo. ¿Viste cuando alguno te dice, pastor,
predicador, algunos le dicen apóstol, profeta. Yo siempre digo, no me rebaje, hermano, no, no me rebaje. Yo soy hermano de mis hermanos y del Señor Jesucristo. No hay título mayor que pueda tener el creyente que hermano, porque somos hermanos de Cristo y somos hermanos unos de los otros. Ese es el mayor título. Ese es el mayor título. Tenemos un sacerdote. Tenemos un santuario, tenemos un sacrificio. Hebreos capítulo 13, verso 10. Tenemos un altar, dice el autor, del cual no tiene derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Nosotros lo tenemos. Hebreos capítulo 10, verso 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean postrados por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a vos y a mí, a los santificados. ¡Wow! Tenemos el mayor sacrificio. No es matar una y otra vez un animalito que solo tapaban el pecado. Ahora, por medio de un sacrificio, tus pecados y mis pecados fueron limpios, perdonados para siempre. Ah, me encanta Hebreos. En un tiempo en donde habían perdido todo, en un tiempo en donde la tristeza y angustia podía apoderarse del corazón de aquellos primeros hermanos, el autor le remarca y le dice: alégrense, gócense. No hay argumento mayor que este que nosotros tenemos. Tenemos un santuario, tenemos un sacerdote y tenemos un sacrificio superior, mayor, único, extraordinario, aquel que tenía la vieja religión. Hermano, qué tiempo difícil vive Argentina. Tal vez es un tiempo en tu vida o en mi vida de no llegar a fin de mes. Y vos decís, Oscar, no tengo gran plata, mis cuentas están en rojo. Tal vez es un tiempo de esta decadencia moral, económica, política, religiosa que vive nuestro país. Y vos decís, qué difícil, no tengo, no encuentro, no me siento cómodo en este lugar. Tal vez es un tiempo en donde venís enfrentando problemas con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, como ayer hablábamos en la reunión de matrimonio. Es un tiempo y decís, no tengo esto, esta relación matrimonial, no tengo. Mi familia es un bodrio, no tengo. Tal vez estás afectado por un problema de salud. Y tal vez ya pasaste los 30, bueno, unos cuantos más, pero empiezan a venir los achaques y decís, Oscar, y me sumo, no tengo salud. Pero hermano, hoy quiero dejarte de parte del Señor esta palabra, que más allá de toda problemática, más allá de todo lo que vos y yo estemos viviendo, alegrémonos, gocémonos, que esto sea más que suficiente, porque tenemos que nadie te diga, que el enemigo no te mienta, que el cristiano no tiene. Hay hermanos que se ven abrumados por este mundo y parece que todo por seguir a Cristo te hace perder un montón de cosas. Y te dicen, por seguir a Cristo perdés la diversión del mundo, por seguir a Cristo perdés todo lo que este mundo te da, por seguir a Cristo perdés oportunidades económicas, por seguir a Cristo perdés tal vez tu familia, por seguir a Cristo perdés tal vez tu vida. ¡Mentira! En Cristo tenemos un santuario, tenemos un sacerdote, tenemos un sacrificio, pero lo tenemos a Él. Hermano, si tenés a Cristo, tenés todo. Si no tenés a Cristo, no tenés nada. Sos como el antiguo judío, tomado de su religión y creyendo en un sacrificio que no alcanzaba, en un sacerdote que apenas podía con su vida,
y en un santuario que iba a venir un conquistador que un día iba a no dejar piedra sobre piedra. Pero vos tenés un sacerdote eterno, un sacrificio que fue una vez y para siempre, y vos tenés un santuario celestial, no hecho con manos. Hermanos, tenemos. Wow, cómo en esta tarde no gozarnos, no alegrarnos, más allá de cualquier circunstancia, no rendirnos delante de la mesa del Señor y poder alabar su nombre. Tenemos un Salvador. Creo que está en el cancionero. A ver, sígame. Al Señor Jesús lo hemos, porque tal.